pues bueno, estamos aquí en eventos porque hemos ganado la primera fase de batalla. Y pues vamos a ir al siguiente campo de batalla, en la cual tenemos un Spinoraptor de 40. Hijo de puta, hijo de puta. Un Stegoceratops de 40, más hijo de puta. Un Anquilosaurio es el doble que Mega, que Ripple, recontra, hijo de putea. Y pues no sé con qué voy a ganar, porque a ver, si bien tengo un carnívoro, tengo dos carnívoros aquí que me pueden servir. No, Pteranodon, no. Alguien que combata con el Spinoraptor. Pero es que tengo puro herbívoro. Bueno, primero tengo puro herbívoro. Tengo una idiota. Muy bien, lo que vamos a hacer es, pues, crear un Colasaurus. Muy bien. Vamos a darle de comer hasta el máximo. Muy bien, alimentar. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en el torneo y pues ya tenemos dos colasauros. Creo que con uno bastará. No sé. No creo, que no. A ver, hagamos este experimento ya. Igual nada, perdemos. Creo que va a perder igual de todas formas, pero no importa. Tiene dos. Menos uno, tiene uno. Ya. Tiene uno. No, no creo que con dos me mate. No, ya está, tiene dos. Uno. Tiene uno. Muy bien. Tiene uno, tiene uno. Muy bien, veamos. Uno. Dos. Con tres yo lo mato. Entonces, suficiente. Es que no se puede adivinar si gasta en bonificación o en algo de unas cosas. Cuatro, capaz de dos. Dos nomás. Muy bien, tiene dos. Ah, aquí viene Bowser, no sé qué hacer. Uno, ya, no, se me fue. Muy bien. Ya perdí la cuenta, pero uno, dos, tres, cuatro. A ver si creo que no creo que lo mate. Pero bueno. Sí. 5, 1, muy bien, eso me beneficia. A ver. 1. Sabía que eso. ¿Cómo? ¡No me mató! ¡No puede ser!
dar por vencido tan fácilmente. No voy a ceder. Tiene 4-2 en eso. Hijo de puta. ¿Quién es el? Veamos en qué gastó en puntos de bonificación. Sí, sabía que yo gasté en puntos de bonificación. Hijo de puta. Latino, bien bonito, ¿verdad? No puede ser. Carasaurus. Creo que con eso va a estar. Dominus Rex, muy bien. Bueno, estamos aquí en el campo de batalla después de esa desastrosa humillación. Bueno, no fue humillación, sino que le hice mucha competencia, cabe recalcar. Pues bueno, estamos aquí en el torneo del Dacosaurus y voy a intentarlo de nuevo. Voy a ganar. Esta vez voy a ganar. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque tengo fe. Y la fe mueve montañas. Esta vez voy a ganar. Veamos quién es el idiota que se atreve a enfrentar mi poder. Como dice Vegeta, no vuelvas a hablarme de esa forma, insecto verde. O quieres ser aniquilado antes de que ruedes. A ver, ya perdí la cuenta. Podría cambiar, pero creo que ese es un gravísimo error. Mejor tengo puntos de modificación. Tiene 2. Si me dan saber 2. Muy bien. Ahora sí vale la pena cambiar. Tengo 1-2. 1-2. Con 2 es suficiente para matar. ¿Quieres matarles? ¡Ah, mátalo! No hay problema. Cuatro. Uno. Dos. Tres. ¡Atrás! Sabía. Muy bien. Hacemos esto. 4. Me lanza los 6. No me lanza los 6. Entonces, 4 y 4. Tiene suerte de seguir vivo. La venganza es dulce, amigo. ¿Verdad? Ustedes me hicieron lo mismo, pues ahora yo les haré lo mismo. ¡Ocho! Con los Aurus.
nosotros tenemos la recompensa. Y pues, ahora sí, este es el último campo de batalla. Veamos qué tenemos. 2 Colasaurus. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que necesito es un Pteranodon. El problema es que mi Pteranodon. Y Pteranodon es debilucho comparado a esos Colasaurus. Ah, no sé. Opino yo que esos Colasaurus van a acabar de inmediato comiéndonos, pero aunque no arriesga, no gana. Sí, se ha dicho. ¿Le apuesto a la defensa o al ataque? No, definitivamente la defensa. Muy bien. Tiene uno menos. Tengo que acabar con esos 2 Colasaurus lo más rápido posible. No. Voy a ganar. No importa lo que tenga que hacer. Tengo que hacerlo. Muy bien. Apuesto por una defensa. Tengo 7. Enviémosle 1, 2, 3, 4, 5. Sí, con eso es suficiente para matarle. Tiene Yoko. ¡No puede ser! ¡Imbécil! Tengo 4 más 2, 6. 1. Ojalá no lo mate. 5, mándale 5. No puede ser. Me mató. Pero tengo una ventaja. Con eso lo mato, creo yo. Muy bien, tiene 4. Ah, qué buena mouse. No, sí, con eso muere, sí. No puedo creerlo. Gané. Gané. No puedo creerlo, la balanza no estaba a mi favor, pero así gané. Gané, amigos, gané el torneo. Y miren qué hermoso premio tenemos aquí. El paquete del Dacosaurus. Miren cómo brilla. 250, 86.000. Aquí tenemos el Dacosaurus que... Es de cueva, sí. Muy bien, aquí dice desbloqueado que Dacosaurus está disponible para comprar en el Dinamercado. Muy bien.
Listo. Entonces vamos a ir a mercado. Vamos a ir al mercado acuático. Y aquí tenemos a nuestro queridísimo Dacosaurus. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo es? El Dacosaurus. No me acuerdo. No recuerdo los datos específicos del Dacosaurus. Bueno, aquí tenemos a nuestro Dacosaurus. Ahí está. Haz algo, hijo. Muévete. Baila, 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 baila para mí. Baila para Isco. Muy bien, ahí tenemos. Ahí se está moviendo, se está moviendo. Oh, qué hijo de puta. Espera, espera, ¿dónde estás? Oh, sí, muévete. Vamos a ver si es una bailarina. La verdad es que son unas criaturas fascinantes. No entiendo por qué Dios las eliminó. Para reemplazarlas con nosotros, los humanos. No lo puedo creer, Dios. ¿Por qué hiciste eso? Pero bueno, cosas pasan por algo. Bueno, amigos, aquí tenemos a nuestro Dacosaurus. Sí, aquí como lo pueden ver. Pues bueno, ¿qué más? Bueno, esto ha sido todo el video por hoy. Bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, dejen comentarios y no sé, alguna opinión de... No sé qué puedo hacer el próximo video. Estaba pensando, bueno, este video lo subí el día martes. Lo voy a subir el día martes porque, como sabrán, es feriado, pues es el carnaval y el día de San Valentín. Pero bueno, estoy aquí subiendo el video el martes y pienso subir un video el viernes. Estoy pensando en hacerlo de las debilidades de las criaturas marinas, pero de Jurassic Park Builder, o hacer un dibujo del Mosasaurus. Y bueno, pues eso lo decidiré y veré que subo el día domingo, que siempre subo los videos. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Denle like, suscríbanse si es que les ha gustado, dejen comentarios y pues nos vemos en una próxima ocasión. Y feliz carnaval y un muy buen día de San Valentín. Espero que encuentren su media naranja. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Bye, cuídense.